Hola a todos, bienvenidos a mi canal Roxanarte. En esta ocasión hice un video de un retrato a petición de un fan de Cristina Aguilera. Él me pidió en los comentarios que por favor hiciera un retrato de ella, que le gustaba mucho. Entonces pues yo accedí, se me hizo muy buena idea. Entonces comencé con este video. Es un poquito largo, por eso lo dividí en dos partes, para que lo puedan disfrutar y ver detalladamente. La primera parte es cuando yo dibujo y lo empiezo a pintar. Esta es solamente una técnica que yo utilicé y que utilizo regularmente, pero pues ustedes pueden utilizar la que más les guste. Además, me pueden preguntar cualquier cosa en los comentarios. Espero lo disfruten. Primero marqué línea vertical y horizontal como todos los trabajos que comienzo. Esto es para marcar el punto medio de todo mi cuadro. Así que en su imagen pueden marcar la línea vertical y horizontal y sabrán qué es lo que queda justo en el centro y qué queda por arriba y por debajo. Empiezo a marcar la figura, la silueta de la cara. Marco la línea donde va la altura de los ojos, donde va la altura de la nariz. También empiezo a marcar la silueta de los ojos y la nariz. Fíjense que mido el ancho de la nariz con el lápiz que siempre quede el ancho sobre el lagrimal de los ojos. Después marcamos las pupilas, siempre observando nuestra imagen para ver cómo quedará la forma. Después medimos la altura de los labios. Fíjense que según la imagen, la abertura queda de ancho al igual que las pupilas de los ojos. Pueden medir con un lápiz la imagen que están basándose y la imagen que ustedes están haciendo. Después marcamos lo que se ve de los dientes. Y también es muy importante marcar por dónde queda la ceja, qué tan larga es, qué tan corta. En las orejas normalmente quedan entre la nariz y la ceja, pero en esta foto ella tiene la cara ligeramente inclinada hacia arriba, entonces la altura de las orejas queda un poco por debajo de la altura regular. Después borro las líneas verticales y horizontales. Empiezo a marcar el grosor del cuello. Las manos, siempre midiendo por dónde pasan en las líneas verticales de las manos hacia arriba. Siempre con cuidado y observando, porque las manos es algo un poco difícil de hacer, pero pues con cuidado y con práctica quedarán bien. Después, con un poco de acrílico, utilicé un color siena con un poco de ocre y empecé a aplicar sobre las partes más oscuras o profundas de la piel para remarcar y no perder la forma, porque ya aplicando pintura ya se ve diferente. Empecé a hacer un tono carne, un tono base que es con una mezcla de blanco, ocre y siena en acrílico para cubrir todo. Después, con un poco de sombra tostada, apliqué en las sombras del cuello y un poco de negro en la parte de la abertura de la boca. Y también marqué las pestañas para que no se pierdan. Con azul y blanco hice el color de los ojos y un poco de al tono piel le agregas un poco de carmín o rojo y se hace rosado y le pones en los labios. Después aclaramos el tono piel y se lo aplicamos en las partes que tienen más luz de la cara. Ustedes van a observar en la foto todo lo que tiene más, está más blanco.
Después hicimos un tono blanco con muy poquito amarillo y ocre para el cabello. Y después con un tono es negro con azul, un tono oscuro hice para el fondo. Cubrimos todo lo más parejo que se pueda. Después volví a la parte de los ojos, le apliqué un azul más claro, volví con el negro para las pupilas y marqué un poco más la forma de las pestañas. Ya dándole más forma y más volumen, hice parte del párpado y ahora con un tono café y un poco de siena. Es café oscuro y siena. Hice la parte de la nariz, donde va más la sombra. Ya marcamos con un pincel muy fino los lugares que son más delicados. Y con otro pincel y un tono que puede ser con carne y café y siena, le doy un poquito de profundidad en las partes donde le da sombra a la imagen. Ahora con un poquito de también café rojizo, empecé con las cejas. Los labios le di más profundidad con un tono más oscuro. Siempre observando la imagen donde queda la sombra. Después con otro tono de piel, que es un poquito, un tono medio, le di las sombras básicas que tiene en la cara, donde están los dobleces de las facciones, donde están las sombras de la barbilla, en los pómulos. En los dedos también hay que darle luz y sombra. En las orejas ya saben que hay muchas texturas. Después con un tono igual piel, pero un poco más rosado, le di unas como luces en el hueso debajo de la ceja. Y por debajo también, porque tiene como más luz donde le da ahí. Ya después con otro tono más clarito de piel empiezo a dar otras luces en la cara que vienen ahí en la foto. Entonces aplicando las luces y retocando lo que vamos tapando. Ahora afinamos un poquito más la nariz, ya nos enfocamos en algunas sombras que tenemos. Poco a poco deben de hacer varios tonos, puede ser un tono claro, medio y oscuro de piel. Los van mezclando y van aplicando las sombras para que se difuminen. Esto es porque es acrílico, el acrílico seca muy rápido. También empezamos a hacerle las marcas del cabello con un tono un poquito gris claro donde se ve en la foto. Es como un poco plata su cabello, entonces tiene destellos dorados y plateados. Ya con un poquito más crema empiezan a aplicar las luces en el pelo. Y ahí se lo van haciendo los mechones. Bueno, espero les haya gustado esta primer parte de mi video y no olviden suscribirse. Gracias.